día del mundo. Acabo de saltar esas escaleras de la emoción porque hoy va a pasar lo más increíble. Hace muchísimo no tenemos una pijamada guanchística y ustedes saben que la pijamada guanchística es la mejor pijamada que hay en Minecraft. ¿Qué significa eso? Que hoy hay descontrol, hay pachangón y todo el mundo tiene que dejar un like para que esta pijamada sea inolvidable. Y todos comentar un muñequito durmiendo, así es, un emoji durmiendo, así que todo el que no comente el emoji durmiendo es porque no vio el video. Así que todo el mundo comentando y ¡truchita! ¡Hola, amigo! Me agarró comiendo. No pasa nada, truchita, ¿tú sabes qué día es hoy? Me veo. Bueno, te puedo decir si quieres para ahorrarte tiempo. ¡Es viernes! Imbécil. Hoy es el día de la pijamada guanchística. ¿Te acuerdas lo que pasó en la última pijamada? Kata se subió en la mesa y Pamis también hicieron y la rompieron bailando. Sí, sí me acuerdo. Y amanecí en el baño. Sí, vomitando porque comiste muchos taquis de fuego. Pero no pasa nada. Mira, escúchame, truchita. Tienes que llevar los taquis que siempre consigues y ve a mi casa a las 8 de la noche porque hoy es un pachangón. Ay, no, no, esos taquis me hacen soplar mucho. Que vayas, maldita sea, te he dicho. Corre. Ok, llevo taquis de fuego, va. Dale. Gracias, truchita. Siempre puedo contar Valentina. Con... Sí, con Salsa Valentina. Siempre puedo contar contigo sin amenazarte. Adiós, Luchita. Adiós. Listo, ya tenemos el primer invitado del pachangón. Vamos a invitar al segunda, a la segunda persona. ¡Oye! ¡Oveja! ¡Tú! Recuerda que hoy es un pachangón en mi casa. ¡Eso sí se baila! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Perfecto! ¡Te espero a las 8! Ahí está. Listo, ahora Kata anuncia. Y como siempre voy a entrar sin tocar la puerta. ¡Kata! Kata anuncia, Kata anuncia. Kata anuncia. ¿Qué tal te va? Te voy a dar una pista de lo que va a pasar hoy. Solo tengo que hacer esto. No, sí. No, ¿cómo hace? Así. Y luego. Y luego hace ¡uy, pa! Y se rompe la mesa y cae en el suelo. ¡Pijamada destructora de casa! ¡Esa! Espera, ¿qué? ¿Cómo que destruir mi casa? Pues ustedes rompieron un poquito la mía, entonces yo creo que está bien. Bueno, está bien. Desde hace rato no sé dónde lleva ese sitio. Bueno, está bien, mira, no pasa nada. ¡Cata anuncia! Tú eres la encargada de llevar las guiseosas, ¿ok? Tienes que llevar las guiseosas, un poquito de papitas. Y tienes que llevar tu cuerpo, o sea, Buddy, bailar. ¡Mi cuerpo serrano! Así es. Y también el bafle para escuchar música. Tienes que llevar colchonetas. Tienes que llevar las cosas del camping. Cobijas, almohadas. Nada de lo normal, no te preocupes. También tienes... No, tienes que llevar una llama, tres caballos. Y puedes llevar una Play 4, una Xbox. Tal vez una Play 5, la nueva Polystation. ¿Ok? Muchas gracias, Kata anuncia. Solo encárgate de eso, nada más. Ok, perfecto. Gracias, y no hace falta nadie más. Listo, ya los tres y las personas que quiero invitar están invitadas, aunque... ¡Pancho! ¿Qué? ¡Invita a Pamis! Bueno, está bien. ¡Pamis! ¡Pamis! ¿Quieres ir a la fiesta de verdad? ¡No quieres! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Pancho! Ay, ¿qué Kata anuncia? ¡Me invitas bien! Bueno, ¡Pamis! ¡Pamis! ¡Estás en tu casa! ¡Juancho! ¿Dónde estás, animal? ¡Acá! ¡Acá! ¡En el techo! ¿Aquí? ¡Sube, Juancho! ¿Qué estás haciendo ahí? No creas que estoy viendo tu casa, ¿eh? Pero mira, ven y asómate para que veas lo que se ve. Pero, ¿se ve mi cuarto? ¡No, Juancho! ¿Cómo crees? ¿Por qué tienes bigote? ¿Bigote? ¡No me depilé! ¡Pancho! ¡Qué asco! ¡No le digas a nadie! ¡No puede ser! ¡Le voy a decir a todos! ¡Y todos los suscriptores han visto a Pamis con mostacho! ¡Guácala! ¡No! ¡Juancho! ¡Sí jugando, hombre! Bueno, no, Pamis, la verdad, no me depilé. ¿Pero qué quieres? Nada, solo venía a saludar. No te envío a invitar a nada. ¡Hasta luego, Pamis! ¡Cuídate! Oye, Juancho, estaba viendo ahorita. ¿Y por qué estabas con Kata y con Trucha? ¿En serio estás vigilándonos a todos desde ahí? No, pero pues ahí pues.
Ok, mira, lo que te iba a decir es que... ¡No me digas que hoy es la pijamada en tu casa! Exacto. Sí, Juancho, claro que yo voy, amigo mío, porque sé que con una fiesta buena yo no puedo faltar, ¿verdad? Sí, no puedes faltar, claro. ¿Y qué tengo que llevar? Mira, aparte de mi presencia. Mira, tú tienes que llevar primero a afeitarte ese bigote, ¿ok? Ay, Juancho, mi bigotillo a mí me gusta. Qué asco. Lo segundo. Agárramelo, que... agárramelo, Juancho, agárrame el bigote. No, ándale. Te lo quiero agarrar. Mira, agárrame, no, Juancho, mira, agárrame el bigote. No lleves nada. ¿Sabes qué? Mejor tú acompáñame, Pamis. A ver, acompáñame. Ven, vamos a organizar. ¿A dónde? Todo. Pues a mi casa, porque está todo desorganizado. Tengo todo hecho trizas. Y hoy la verdad es que tenemos que hacer una pijamada bien increíble, bien genial. Y miren a Trucha ahí. Truchita, ¿qué estás mirando? ¿Trucha? ¿Trucha? ¿Qué mira? Ay, Dios mío. Creo que tiene tortícolis, ¿o cómo se dice? No, no, se dice un problema. Sí, tiene un problema. Pues déjalo ahí, Juancho. Y vamos adentro a ver qué es lo que falta. Pues si ni tienes nada. Exacto. ¿Por qué está aquí esto? Porque tenemos que quitarlo, porque nos tenemos que acostar acá en las cobijas. Mira, acá ponemos unos colchoncitos y vemos una película. ¿Has visto? Oye, a ver, las películas. No, 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 no. Luego las vas a ver. Una se llama La Anaconda Submarina, ¿ok? Ven, sígueme. Oh, bueno, a ver. ¡Uy, qué divertido! Oye, ¿quién va a venir? Va a venir Cata, va a venir Truchita. ¿Dólar? ¿Dólar, verdad? Hola, 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 ya llegué, estaba en mi trance mental. Hola, hola. Hola, Truchita, ¿cómo estás? Bien. Por cierto, ¿has visto porque para mí tiene bigote? Oh. ¡No, Trucha! No es cierto, es de mentiritas. ¡Tócamelo! No lo ¿segura? Toques, no lo toques, tiene piojos. ¡Tócame el bigote! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, me da bueno, no, miren, pues está loca hoy. Está re loca. A ver, vamos a escribirle Catanucia. Ven rápido. Ahí le escribí por Discord. Oye, Juancho, ¿tienes un rastrillo? No tengo un rastrillo, pero sí sé que tengo. A ver, tengo una idea. Así se afeitaba mi papá en sus tiempos de guerra. Sígueme. ¿Cómo? A ver. ¿Tú? Hola, Catanucia. Sí, lo trajo. ¿Qué es eso? ¡Cata, qué es eso! Oye, veo que trajiste el papá de Pamis. Hola, papá de Pamis, ¿cómo estás? ¡Hola, papá! Está loca esta tipa, ¿eh? Estás como, madre de Dios. Pero bueno, no se preocupen. ¡Arre! Ay, ¡arre! 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 ¿Por qué pensito que esa fiesta no termina bien? ¡Epa! ¡Empezó la fiesta bien! Bueno, miren, miren. Bueno, espérate, no, me iba a afeitar, Juancho. Ah, sí, Catanucia, miren lo que tiene Pamis en los hocicos. ¿Qué es eso? Ay, es... Cata, tú ya me lo habías visto en la noche que te dio un beso en el cachete. Que pa' quería. ¿Querías saber? ¿Sí? Ay, no puede ser. Mira, te voy a afeitar como lo hace mi papá en sus tiempos después de la guerra, ¿ok? Primero. Ok, agarramos. pero cuenta. Espera, espera, primero agarramos un pedacito, primero agarramos otro pedacito. ¡Me va corren... a doler, Juancho! ¡No, me va a doler! Y corran para atrás, y corran para atrás. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¡Se dio un beso! ¡Se dio los corazones! ¿Qué esto? ¡Sí me quitó el bigote! ¿Qué pasó? Se lo quité, pero... Es que, déjale el bigote. ¿Qué besaron? ¿Se ve mal? ¿Quién se besó, Cata y Juancho? Sí, los dos. Chicos, fuera de mi casa, se acabó la pijamada. Me vas a tener que aplicar esto. Chicos. Oye, si me quitaste el bigote, Juancho, muchas gracias. Es más, me voy a ir a poner mi pijama y vengo. Ok, chicos, yo... Espera. ¡No me voy a ningún lado! Espera, ¿Pami se va a quedar dormido en tu casa? Sí, como ustedes también. ¡Ya me acomodé! Mira... Yo no quiero interrumpir nada, yo vi ese beso y la verdad creo que yo le espero afuera, me avisan cómo termina. Eso, lárgate para ya no salir en el video, imbécil, te conozco. Okay. No, soy aquí afuerita, mira, yo espío. Oigan, chicos, ahora va lo mero bueno. Hay que bailar el taca-taca. ¿Por qué tengo esto en la cabeza? No sé, pero yo solo quiero decirles que me siento bastante incómodo teniendo aquí a Pamis. Pueden irse. Quita. ¡Quítamelo, Cata! ¡Quítamelo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo vi otra vez? ¡Regresaron de nuevo! ¡Mis ojos! ¡Vámonos, burrito! ¡Aquí es puras infidelidades!
yo no sé decir la verdad. Me voy a ir del país. Ahora me volví a español. ¡Nos vemos, chaval! ¡Adiós, hasta chicos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, chavales! ¡Cuidado con Andorra! ¡No te os preocupéis! ¡Me voy para Andorra! ¡Así puedo ahorrar un poco de dinerillo, jolines! ¡Nos vemos! ¡Vamos sí, para Andorra todos juntos! ¡Vámonos sí, para Andorra todos juntos! ¡Me cansé de debutar acá en Colombia! ¡Vámonos, chavales! Ahora, ¡trucha! ¡Chicos! ¡Ya se le botó la canica! ¿Sí? ¡Chicos! ¡Hasta acá el videito de hoy! ¡Todo el mundo recuerde dejar un like! ¡Y si alguien me quiere donar $1,000,000 para ayudarme con mis impuestos! ¡Lo puede hacer! ¡Comuníquese a mi Discord! ¡Dejen un like y suscríbanse para más videos! ¡Y nos vemos! ¡Hasta luego! También suscríbanse al canal de Catanusia que ya casi llega al millón. Al de Pami no, ya tiene 30,000. ¡Ayúdenme a llegar al millón! ¡Hasta luego! ¡Ayúdenme a la Carla!